¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Impresionante la localidad que tenemos hoy para todos ustedes. En plena floración de los cerezos nos hemos venido al Valle de Cadrechas a conocer todo sobre esta pequeña localidad cantabrana. Hemos quedado en el ayuntamiento con la señora alcaldesa. Se llama Consuelo y espero que nos esté esperando a la solana como tiene que ser. ¡Consuelo! ¡Hola! ¡Buenos días! Muy bien. Pero qué pueblo más bonito. Tengo, ¿verdad? Es muy bonito. Es impresionante. Bonito. Tiene rincones singulares. Que además los queremos ver todos. Vale, pues porque yo te los voy a enseñar. Hemos venido además en una época, yo creo que quizás sea la más bonita. Sí, la floración es una de las más bonitas, pero el otoño, cuando hay rojos, amarillos, marrones, es otra zona que el valle está precioso también, aunque siempre se potencia más la floración, porque impacta más todo ver todos los cerezos blancos. ¿Paseamos? Paseamos. Vamos para allá. Pues Consuelo, ¿dónde situamos en el mapa esta preciosísima localidad de Cantabrana? Bueno, pues Cantabrana está al norte de la provincia de Burgos, en el Valle de Cadrechas, pertenece al Valle de Cadrechas, es una subcomarca de La Bureba, estamos más o menos a unos 50-55 kilómetros de Burgos, a unos 20 de Briviesca, que es, bueno, la capital de la comarca, y bueno, tenemos... Bilbao también está muy cerquita, así que es cierto que mucha gente emigró sobre todo a Bilbao de aquí en los años 50 y todos los fines de semana vuelven al pueblo. He oído decir además que la gente de Cantabrana chulea de ser de Cantabrana. Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Yo creo que en todos los pueblos de la provincia cada uno chulea de su propio pueblo. A mí me ha gustado mucho porque es un pueblo típicamente castellano, aunque... si este pueblo lo situamos en Andalucía, pintamos todo de blanco, sería el típico andaluz. Calles muy estrechas, casas que se meten en casas, patios que entran dentro de otro paco. Perdón, dentro de otro patio. Claro, el frío y el calor. Yo creo que sí, que en invierno protege del frío y en verano al final te protege del calor, porque aquí la verdad es que las temperaturas, aun estando en un microclima, que por eso se da la fruta también en esta zona, pues hace unas temperaturas elevadas, aunque enseguida nos sale el norte. ¿Eh? Sí, tengo un abriguillo ahí por si acaso. Vamos a hablar también de la historia cantabrana. Actualmente hay 30 empadronados, 28 o 30, ¿no? Sí, 31 me parece, que pero somos en total. 31. Antiguamente había muchísimos, bueno, muchos, no te puedo decir cuántos porque no me sé el dato, y yo creo que era gente que se dedicaba bastante al comercio, o sea, iban con el carro de pueblo en pueblo, y creo que de eso queda la arquitectura. Pues la tenemos como aquí esta, mismo, como esta casa con es que el se conserva arco, totalmente hasta con las, los herrajes. Sí, con los herrajes para atar los carros o los burros, y bueno, la gatera para el gato, el arco de medio punto, y luego, si os fijaréis a lo largo de las calles, que todas estas casas, o la mayoría, tienen una cruz con dos símbolos al lado de la cruz, que bueno, la gente que ha investigado sobre ello piensa que es pues de protección hacia la casa, una medida de protección. Y la verdad es que sí, nos siguen quedan todavía casas así, tal cual, y hay gente que está recuperando, luego te voy a enseñar una que la han recuperado, han terminado de recuperarla este invierno, que han recuperado el arco que estaba destruido, porque a ver, la gente con el tiempo son incómodas, hombre, a ver, estas tenían su sentido en su época, pues para meter el carro y eran amplias, luego la gente ha intentado buscar las puertas más pequeñas, como ves. Sí, pero llama también la atención, dices, claro, con las calles tan estrechas que tenemos aquí en Cantabrana, habría que hacer una maniobra con los bueyes, los burros y no sé qué. No da para dar el giro. Lo tendrían calculado, sí, digo yo. Que yo no he conocido el transporte en carro, no lo he conocido. Yo me hubiera gustado. Otra preciosa, sí, otra. Aquí otras tienes tres. Otras dos, o sea, en esta plaza
tienes tres, o sea, y son casas de piedra, a ver, que se ven que tuvo que haber gente pudiente en la época. Había alpargateros, además. Había alpargateros, una fábrica de gaseosas, había gente que vendía telas. Yo de niña he conocido, pues eso, una señora, sí, hace poco, una señora que vendía hilos, cuadernos, lapiceros, o sea, de eso me acuerdo yo. Y había bastantes bares, como en todo, yo creo que en casi todos los pueblos. Al final el centro social del pueblo es el bar. Y aquí tenemos uno que lleva más de 100 años abierto, ininterrumpidamente. Caray. Casi nada, seguimos viendo Cantabrana. Ahí tenemos a los propios vecinos de Cantabrana, que son los que dan la vida, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que ya es gente mayor. Mayor, pero mira qué bien tiene el jardín con sus tulipanes. No, no, lo cuida mucho, sí, sí. Tanto Rafa como Pauli. Hola, Pauli. Cuidan mucho su jardín. Vamos a hablar ahora de servicios, porque claro, somos pocos vecinos, pero todos queremos vivir bien. Lógicamente. ¿Qué servicios hay y sobre todo qué servicios andamos un poco más flojos? Bueno, pues tenemos médico ahora un día a la semana, que hemos tenido dos y hasta tres días a la semana. Eso es uno de los, yo creo que de los servicios que vamos perdiendo, que más necesitamos, porque al final la gente que va quedando en el pueblo es gente mayor, que lo que más echa es, ante una enfermedad repentina, es una asistencia médica rápida. Lógicamente, sí. La enfermera viene una vez al mes, ambos vienen de Oña, que tienen las consultas diarias en Oña. Claro, puedes acercarte a Oña, al médico, pero el problema es que es gente mayor que no tiene carnet coche. O no tiene coche. Exactamente. Sí. Sí que hay un sistema del autobús a la demanda, hay un día solo a la semana, bueno, los martes hacia Oña y luego los jueves a Briviesca. Y luego, bueno, el panadero le tenemos todos los días. El correo también le tenemos todos los días. Y servicios... Poco más. Ahí hay que poco pelear, más. ¿No? Sí, hay que pelear y mucho, porque la verdad es que los pueblos se van quedando, sí que cada vez tienen menos habitantes, es cierto, pero por lo menos el que tú haya pocos habitantes no quiere decir que no tengamos mínimos servicios. Otra casa preciosa con la arcada, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Bueno, vamos a hablar de fiestas. ¿Cuándo son las fiestas pues aquí en Cantabrana? Las fiestas celebramos Santiago, el 25 de julio y San Roque el 16 de agosto. ¿Son buenas? A ver, cada vez un poco menos porque... Bueno, pero yo tengo que decir que las fiestas las organizan los jóvenes del pueblo, bueno, los jóvenes del pueblo que vienen de fuera, que son hijos o nietos del pueblo, y ellos son los que las organizan, se las curran, y lo organizan todo. A mí me piden ayuda y sí que colaboro con la ayuda que me pidan, pero son ellos las que se le ocurren, no dependen del ayuntamiento. ¿Y turismo, rutas? Pues, aparte de las, obviamente, el Valle de Cadrechas. Pues no, no se puede acercarte a Oña, Poza, lo tienes muy cerquita, Sedano. La verdad es que estamos en un punto que... Tenemos cerca muchas rutas bonitas. Frías lo tenemos sí, a un también. Paso. La Estáis en un es sitio sí. privilegiado. Privilegiado, sí. Tú lo has dicho, estamos en un punto privilegiado. Pues me voy a ir ahora a la iglesia, que también tiene un retablo maravilloso, una iglesia del siglo XVI, si no me equivoco. Del siglo XVI, el retablo es del siglo XVIII y, aunque luego te lo contarán, se restauró en el 2009 con ayuda de todo el pueblo. Aquí la verdad es que el pueblo colabora lo mucho. Lo sé, y además muy unidos. Pues nada, vamos hacia la iglesia, tranquilos, que sí que os vamos a enseñar la floración, porque luego también hemos quedado en una de las fincas más bonitas de todo el valle. Así que no os lo perdáis. Bueno, y nada más, Consuelo, entrar en esta iglesia llama la atención quizás primero lo de fuera, que es preciosa la iglesia por fuera y sobre todo el mirador que tenéis que rodea toda la iglesia de Santiago. Y la muralla que tenemos alrededor, que aquí se llama Barbacana. Barbacana. Sí, bueno, de siempre. Pues estamos ya en la iglesia de... De Santiago. De Santiago, cuéntame un poquito. Bueno, pues mira, lo más impresionante, yo creo, de la iglesia es el retablo mayor,
que además, como te comenté antes, se restauró en el 2009 con ayuda de todo el pueblo y lo hizo el taller diocesano con gente que estaba estudiando restauración, que vinieron desde Bilbao y desde Barcelona. Les dimos alojamiento y comida, que además, mira, Valen fue la que les hizo la comida. Vamos a contar entonces el secreto. El secreto. Es que nos hemos tomado hoy un vermucito, ¿verdad? Sí. Porque nos ha hecho una tortilla de setas y unas pastas impresionantes. Así que, Valen, tu secreto no he podido guardarlo, porque te lo mereces. Este es nuestro homenaje. Así y dicho es. Lo cual, como ya hemos almorzado, ya podemos trabajar. Eso. Bueno, el retablo es de... Bueno, yo creo que se hizo en 1774, por ahí, el siglo XVIII. Y, a ver, fue financiado por una persona que había nacido en el pueblo. Sí. El dorado, a ver, los entendidos han dicho que era muy bueno. Y bueno, está dedicado a Santiago. Y vemos San José y San Joaquín a ambos lados de Santiago. Y la Inmaculada arriba. Santiago es el patrón y la fiesta mayor del pueblo, aunque luego en el otro retablo, esos que son más cercanos a una época más cercana a nosotros, está San Roque, que yo creo que en el pueblo hay mayor devoción a San Roque. Yo creo que le tenemos un cariño especial a ese santo. ¿Por alguna razón o...? Pues no lo sé, yo creo que yo desde niña he visto que a San Roque siempre se le ha tenido un cariño especial y la fiesta siempre ha sido mayor. Se hace una subasta el día de la fiesta al salir de la iglesia con productos que dona la gente y se subastan. Es una iglesia típica de Cruz Latina, preciosa, con sus bóvedas, que igual un día cuando tengamos dinero y nos den dineros se pueden picar a ver qué hay ahí debajo, ¿verdad? Habrá piedra preciosa. Supongo que habrá piedra preciosa, pero lo que pasa está que muy es bonita, una ¿eh? Iglesia, no, que es que, a ver, siempre ha estado pintada y cuando ves que está casi recién pintada, hemos pensado dejarla como estaba, no sacar la piedra, sino dejarla como en origen era. ¿Y tenéis alguna romería? Porque yo sé que en medio del monte, entre Pinares y Cerezos, hay una ermita preciosa. Pero pertenece a Oña y es la de San Vitores. Lo que pasa es que se va más cerca desde Cantabrán andando que desde Oña. Y hay romería, claro. Y hay romería el día San Vitores. ¿Y se celebra en Oña? Claro, la fiesta la hacen en Oña, pero la romería la hacen en la ermita. Habrá que hablar con don Cecilio para ver si se puede hacer algo. Le enseñe. No sé. Pero podemos ir desde Cantabrán en romería porque... Y que se junten las dos romerías. Sí, y que se junten las dos porque... Voy a hablar yo con don Cecilio para hacer esto, este San Vitores. No, me parece buena idea. ¿Qué un pueblo? ¿El encuentro? ¿La romería del encuentro? Sí, porque además aquí yo siempre se lo he oído a mis abuelas, a mis padres, que siempre se ha ido a esa romería a comer desde Cantabrana. O sea, la gente desde joven ha ido a comer a San Vitores. ¿Y allí hay alguna imagen de la Virgen o algo? No, yo creo que solo tienen la imagen de San Vitores. Pues que lleven ellos la de San Vitores, nosotros la de San Roque y ya tenemos la romería preparada del encuentro. Y fiesta de interés turístico regional en 10 años. Bien, me parece buena idea. Hoy hablamos con don Cecilio. Qué bien lo vendemos, ¿verdad? Sí, no sé yo, ¿eh? Bueno, te voy a contar, hay una talla pequeñita, que hay alguien que la tiene muchísimo cariño. La estoy viendo. La Virgen de las Viñas o de las Uvas. De las Viñas, yo creo, y se sacaba el día Santa Águeda a los jóvenes por las calles. Son tradiciones que se han ido perdiendo, aunque sigue habiendo solteros, ¿eh? En el pueblo sigue habiendo muchos solteros, pero ya no salen con la imagen por las calles. La Virgen de las Viñas, de las Uvas o bien de la Manzana, porque vamos a recordar antes de despedirnos que aquí tenemos una fiesta de la Manzana de cada derecha, es impresionante, ¿no? Sí, en octubre, cercana al Pilar. O es el fin de semana del Pilar o el siguiente. El año pasado fue el siguiente al del Pilar. Y bueno, es la feria para promocionar la manzana reineta y se ponen los puestos alrededor de todas las calles del pueblo, que es el encanto de la feria. Pues nada. Y luego adornamos el pueblo con colaboración de todos. Pues habrá que venir a ver. Sí, ya estáis invitados a venir. Pues Consuelo, vosotros muchas gracias. Y todo el que vea vuestro programa. Muchas gracias, que yo ahora me tengo que ir porque hemos prometido que íbamos a ir al valle
a ver los cerezos. Así que me voy a ir con José Ignacio a ver una de las mejores fincas de todo el valle. Muy bien. Aquí te dejo. Vale. Gracias. A vosotros. Bueno, José Ignacio, José Ignacio es director técnico de la marca de calidad de la cereza de Cadechas. Hemos escogido el mejor día para venir casi a la floración del cerezo. Yo creo que, sin comentarlo, ya se puede ver lo maravilloso que es esto, ¿no? Sí, es un espectáculo. La verdad es que en este valle solamente hay pinos y frutales y, bueno, el cerezo es el más abundante, más de 40.000 cerezos en toda la zona. Y ahora están en su máximo esplendor. Mires donde mires, ves todo el valle lleno de cerezos blancos, que junto con el almendro yo creo que es lo más bonito que hay que tiene la naturaleza, ¿no? Y el manzano también. Sí, pero sobre todo el cerezo tiene mucha más flor, muy seguidas. Y bueno, pues ahora estamos en esta zona más baja, que hay más floración. Y luego en las zonas más altas del valle, pues dentro de poco estarán también a tope. Se oye muchísima abeja. Esto es indispensable para esta cereza. Es fundamental porque tenemos muchas variedades que son incompatibles entre sí. Entonces necesitan polen de otras variedades para poder fructificar. Entonces para nosotros este tiempo es lo mejor que hay. ¿Qué es el cerezo? Si lo tienes que definir. Bueno, cerezo, claro, es un árbol. Primero que tiene dos partes, como muchos árboles, el patrón, que es el que le adapta al terreno, y luego la variedad, que es el que nos da la fruta de tanta calidad. Para nosotros el cerezo, pues es siempre estar mirando al cielo. Desde ahora, que no haya heladas, que no haya lluvias abundantes, después que no haya granizo cuando ya tenemos formada la fruta. La verdad es que es lo que le está dando vida de nuevo a este valle. Y si me tienes que definir también lo que es todo el Valle de Cadechas, porque hoy hemos venido aquí a Cantabrana, que es donde empieza ya la floración, pero es que si subimos un poquito tenemos también otra zona espectacular del Valle de Cadechas. Sí, el valle es un valle pequeñito, entre 12 y 14 localidades, pero que solo vive prácticamente la fruta y es lo que ha hecho pues que siga habiendo desarrollo. Es un ejemplo en muchos lugares donde producen cerezo, porque siendo tan pequeños pues hemos podido poner en el mapa esta zona y que la gente joven pues se anime por lo menos al menos en el cerezo a seguir trabajándolo. ¿Y qué tiene esta tierra? Sobre todo es el microclima, ¿no? Porque estamos muy protegidos de los vientos dominantes, del páramo de masa, hacia allá, de la sierra que tenemos por acá, allá damos a la bureba. Bueno, ese microclima hace que sea posiblemente la cereza más tardía de toda España y eso le da mucho valor. Primero porque le da más sabor y segundo porque en el mercado cuando nosotros estamos hay menos cereza y pues siempre permite tener un precio más adecuado para los agricultores. ¿Cuál es para vosotros la mejor, la primera o la segunda? Bueno, yo creo que cuanto más tardía tiene mucho más sabor, eso está claro, aunque como consumidores pues lo temprano nos llama más la atención, pero cuanto más tardía tiene mucho más sabor la fruta y bueno, pues es lo que se está apostando es hacia variedades que sean más tardías cada vez. Pues Ignacio, aquí estamos en una finca impresionante, yo nunca había estado por esta zona, pero es que miras un poquito allá y tienes un pinar y el cerezo está dentro del pinar, esta finca. Sí, de hecho, ahora comentábamos con algunos agricultores que hace 50 años todo era cerezo, solo en este pueblo se producían 250.000 kilos de cereza, pero poco a poco la gente fue emigrando y claro, se ha ido abandonando el cultivo y los pinares pues lo han ido colonizando, o sea, estaban primero los cerezos que los pinares. ¿Qué me dices de la flor? Bueno, la flor ahora mismo pues está precioso gran parte del valle porque está muy bien, está muy completo, pues ahora siempre mirando las temperaturas nocturnas sobre todo, que son las que nos pueden aguar un poco la fiesta. ¿El hielo? Sí, las heladas. Ahora estamos controlando con las estaciones meteorológicas que tenemos, pues las temperaturas que hay nocturnas, está bajando a 3, 4, 5 grados, pero ahí, mientras estemos ahí, no hay peligro. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es esta tierra, ¿no? Aquí no se usa ningún tipo de herbicida, es más, estamos viendo además a un monocultivador, al jefe de la finca, que está pasándola ahora, esa zona la pasará luego, que está llena de hierba, simplemente arándola. Sí, herbicidas tradicionalmente nunca se han utilizado y de hecho en la marca de garantía tenemos prohibido utilizar los herbicidas porque lo que se hace habitualmente ahora es pasar el cultivador, dos pases cruzados de cultivador
en esta época de primavera para eliminar las malas hierbas. Y ya en muchas plantaciones ni siquiera eso, sino que se deja la cubierta vegetal, sobre todo en los cerezos más nuevos que tienen regadío, pues para mantener también la fertilidad natural del suelo. Uh-huh. Eso es lo que perseguimos, y utilizar cada vez menos fitosanitarios, porque estamos en un entorno que es Red Natura, protegido, y queremos cuidar la salud de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Ya para terminar, ¿cuándo tenemos que venir a comer esa cereza? Bueno, pues tenemos que venir a partir de junio, es cuando empezamos con las variedades más tempranas en las zonas más bajas, y a partir de mediados, finales de junio, ya es cuando empezamos la cosecha ya más seguida. Y el primer domingo de julio, sobre todo, pues que tenemos la Feria de la Cereza, que este año va a ser la edición número 12 en Salas de Bureba. Pues ahí estaremos aprobando. Bueno, aquí os esperamos a todos. Vamos a seguir paseando por este mundo de cerezos, y disfruten también ustedes de estas bellísimas imágenes del valle. Bueno, pues ahora nos hemos venido al zoo, porque Cantabrana tiene zoo. José Carlos, tabernero del pueblo, ¿qué tal? Muy bien. Aquí nos has sacado un poquito a tu zoo. Cuéntame un poquito qué hacéis todos los días, cuántos animales, si vienen los niños, si no vienen los niños. Todos los niños, del pueblo, todos. Y tenemos para pasarlo bien, sin más. Sobre todo para explicar a los niños que vienen a ver los cerezos que hay animales. Que los animales antiguamente se usaban para trabajar, como son los burros. Pero ahora viven mejor que nosotros, ¿eh? Eso estoy seguro, ¿no? ¿Por qué te has dedicado un poquito también, aparte de la taberna y a restaurar, también al mundo de los animales? El tiempo, ¡Sácale! ¡Venga! El tiempo libre en el pueblo hay que pasarlo de alguna forma, si no... Venga, salid. Mira qué bonitos. Claro, está viendo aquí jaleo, que hemos venido todo el pueblo y quieren también saludar, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntame, José Carlos. Pues nada, para ayudarte. El año es muy largo, entonces sí. Si no tienes algo que hacer... Bueno, que hemos tenido un percance con el burro, que es muy burro. Es muy burro, es burra. ¿Es burra? Sí. Dime. Pues más que nada para esos ratos que tienes libres, que te aburres, pues hacer algo. Y los burros siempre nos han llamado la atención. Y esto es bueno, pues son de raza zamorano-leonés. Uh-huh. Qué bonitos. Y no, son muy dóciles, muy juguetones, pero son muy burros. Como tiene que ser, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es un día de invierno aquí? Tú que eres tabernero, tú eres el que más secreto sabes. Sí, pero... Que se puedan contar, ¿no? ¿Cómo es un día de invierno en Cantabrana? Pues si no tienes nada que hacer, muy largo. Si tienes algo... o el campo, o animales, pues es más ameno. Hay que decir que todo el mundo que quiera venir al zoo está totalmente invitado y puede venir. Se lo enseñamos a todo el mundo, y alguno que sepa montar, pues le solemos dejar montar. Pues nada, José Carlos, un placer enorme, y nada, que yo sigo, que todavía me quedan cosas por ver aquí en Cantabrana. Son todas muy bonitas, con lo cual, vamos a verlas. ¡Venga! Y tras ver este pequeño zoo de la casa de Cantabrana, hoy hemos querido terminar el programa con Pedro, que nos va a cantar una jota. Pedro, ¿qué jota nos vas a cantar? En el Valle de Cadrechas. Qué mejor manera, ¿no? Claro. Que terminar con la jota del Valle de Cadrechas. Pues Pedro, venga. Cuando usted quiere. Del Valle de Cadrechas, soy del Valle... Del Valle de Cadrechas, soy del Valle, del Valle de las Cerezas, del Valle de las Cerezas, soy del Valle, y en una casa de aldea yo he nacido en Cantabrana, y en una casa de aldea
tiene una parra que alegra la casa entera, que alegra la casa entera. Yo he nacido en Cantabrana. Ahí queda eso. Nosotros nos vemos la semana que viene aquí en un paseo por la provincia. Adiós.